cada paso resulta más que imposible negar la importancia que para la vida nacional tiene la industria petrolera. Las declaraciones emitidas por los titulares de distintas secretarías, la de Energía, Hacienda, Economía, etc., señalando que la salvación del país estriba en la apertura a la iniciativa privada en este campo, tanto en lo que se refiere al petróleo como a la energía eléctrica y al gas, a través de reformas constitucionales, son los mejores indicadores de que este es un renglón que no puede ser ni discutido ni decidido por unos cuantos, aun y cuando tengan la representación dentro del Congreso de los ciudadanos. Resulta válido en asuntos de gran envergadura establecer, como gustan de hacerlo, cifras, datos y reportes, porque en ellos encontraremos el total de mexicanos que decidieron que quienes están en las curules los representaran, y no son la mayoría de los 70 millones de electores. De ahí que se haga necesaria una apertura que nazca con un principio de información real.